Hola, bienvenidos a Espía 2019. Este es el tercer programa y vamos a tener tantos programas, tan lindos todos, con mucho trabajo, con mucha producción durante la semana. El segundo programa me dijeron que fue un éxito, que salió muy lindo, que salió muy bien. Vamos a tratar de ir superándonos programa a programa. Hoy tenemos una invitada que nos va a contar un montón de cosas interesantes. La vamos a presentar después. Ahora les voy a contar que nuestro programa Espías es de MR Audiovisual. Este programa que tiene a sus cámaras, a Noelia, a Fabiola, tiene a nuestro director general Ariel Gaite allí. En el programa tenemos a la señora del tiempo. Por ahí anda Sol Pérez. Nosotros tenemos a Luna García. Mire usted qué contrariedad, ¿no? Pero esta es mucho más linda, más interesante. Tiene mejores curvas, más curvas y más curvas. Así que es la señora del tiempo nuestra. ¿Cómo te gusta, Bien, 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 bien. Bueno, y tenemos que agradecer también el maquillaje de Jackie. Ella es la que nos maquilla todas las semanas para este programa y es la maquilladora de MR Audiovisual. Bueno, entonces vamos a presentar a nuestros panelistas. ¿Qué les parece? Comenzamos con Mayra Fernández. Hola, ¿cómo estás? Tanto muy tiempo, bien, ¿bien? Muy bien. Bueno, muy me alegro, me alegro. Bien, pasaste bien. Toda la semana. Bárbaro, genial. Un fin de semana muy lindo. Recorriendo las afueras de Rosario, en Arroyo Seco, en Funes, pero espectacular porque fueron unos días en familia. Así que realmente vengo así con energías renovadas. Buenísimo, comenzamos el año entonces con todo. Espectacular. ¿Usted cómo la pasó? Muy bien, muy bien. En familia, lindo, lindo. ¿Cómo lo esperaba realmente? Bueno, cuénteme los temas que vamos a tratar hoy. Tenemos un invitado. Sí. Con un tema muy, muy interesante que lo vamos a dejar picando para que la gente se quede ahí pegadito a las redes. Uh-huh. Y vamos a, por supuesto, a mostrarle a la gente la nota que cubrimos de la señora Valeria Montefiori en el espectáculo claro, del fin de semana. Es lo que usted había prometido la semana pasada. Totalmente. ¿Ah? Todo el espectáculo de Intensa, ese show grabado en vivo. Así es. Que sabemos fue un éxito total. Espectacular. Adelante, Mayra. Muchas gracias. Bueno, ahí viene nuestra segunda panelista. Ella es Marcela Dinorfo. Oh. ¿Cómo está Marcela? Muy bien, ¿bien? Muy ¿cómo, bien. ¿Cómo ha pasado este fin de año, este principio de año? ¿Bien? Sí, he viajado y realmente permite que uno se relaje un poco para seguir adelante con este viajó programa. Y trabajó también, ¿no? Viajé y trabajé. Sí. Muy bien. ¿Temas de hoy? Temas de hoy, los estrenos de cine. Ajá. Se inicia la temporada de teatro. En cine la comedia y cine teatro la comedia y algunas perlitas de las sierras trabajé. Perfecto, vamos Marcela a ubicarse. Ahí está. Lo invitamos a Cristian Amor. ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Espías, sí, cómo claro. anda? Bien. Perfecto, ¿usted cómo la pasó? Pero espectacularmente bien, bueno. Renovando los deseos en este año y bueno, Espías 2019 viene con todo. Sí, seguro. ¿El tiempo cómo estará? La señora Luna calor, García. Calor, calor, sí, sí, calor, la, Luna. La veo que se ventila la señora García. Mucho calor, Luna. Mucho calor, mucho calor. Los temas de hoy, Cristian. Bueno, vamos a tener dos bombas que después las vamos a ir haciéndola explotar en el transcurso del programa. Y bueno, y todos conocemos a Tito y Pelusa. Bueno, ellos por primera vez en su historia teatral van a estar subidos arriba de un circo y montando en una gira que también la vamos a tratar acá en el programa. Bien, bien, interesante, a ubicarse. Y yo mientras le digo que tenemos dos espías más recorriendo la ciudad. Ellos son Tony PH y Ángela Quinn, así que en cualquier momento ustedes los van a encontrar, se van a dar cuenta que están por ahí, uno con una cámara, sus anteojitos que se lo va acomodando, y Ángela está, puede estar con un celular, puede estar con alguno de sus personajes, pero están, seguro que están en nuestra ciudad. Así que vamos a un corte, muy cortito, chiquitito. Enseguida volvemos con más espías en la ciudad.
Clubber 1947. La mejor manera de presentarte como artista en un lugar de categoría y confort. Club 1947, Teatro Bar. Excelente sonido, ambientación, acústica e iluminación. Eventos sociales y empresariales. Un lugar para la cultura. Avenida Arejón, 175 bis. Consultas 153-22-8209. Club 1947. La Retro del Dial 113.5. 13 años reviviendo momentos inolvidables con la música del recuerdo. Siempre escuchando la radio. La verdad que cada vez que pongo la radio me viene la sonrisa a mi cara. Eso es verdad. Lo disfruto muchísimo, disfruto todo lo que hacen ahí, lo que cuentan, todo, cada cosa que pasan, me gusta cada día más. Hola Vale, Fabi y todos los chicos que hacen la radio, nos encanta la radio, las escuchamos todos los días acá en el negocio, en Tequila, les mando un beso muy grande y sigan así. Super power, chicas, así que a disfrutarlo, a seguir adelante con mucha mar y con mucho éxito. Vale y Fabi, y a todos los que hacen la FM Retro, de parte de Marisa y Víctor, un beso enorme y un abrazo. En el aire de Rosario, la Retro del Dial, las 24 horas, y a través de www.mundoretrorosario.com.ar 113.5, la Retro del Dial. Estamos de vuelta acá en Espías en la Ciudad y queremos saber cómo está el tiempo. La verdad que hemos tenido un principio de año con lluvia. Se despidió el 2018 con un tiempo bastante feo, raro en realidad. Y el 2019 lo hemos empezado también así con un poco de agüita. Pero quiero ver qué pasa en esta semana. Yo lo anuncié. ¿Sí? Lluvia, truenos, relámpagos. Calor, humedad, todo. Todo junto, todo junto. ¿Y cómo la pasó usted también? Dígame con algunas palabras meteorológicas, ¿cómo pasó este fin de año y cómo comenzó el año? Húmeda, terminé. Seca, arranqué. Pero bien, entonces. Y sí. Pero bueno, seco es jodido. ¿Sí? ¿Le parece? Sí. Es mejor cuando me iba, húmeda. Dígame, este programa, ¿qué idea tiene y puede llegar a ser? Están picantones la gente, hay mucha información de la sierra, Mar del Plata. Bueno, y a ver con las palabras meteorológicas. Bueno, truenos, volcanes, relámpagos, de todo. Tsunami no. Lo iba a decir, casi. Ya estamos en el límite, mire. Sí, está comprometido el programa hoy, ¿eh? Sí. Hay que estar atento. Bueno, como todo. La verdad que el programa va creciendo semana a semana. Y usted también la ve así, como yo decía, comparándola con Sol Pérez. Nosotros tenemos acá más altura. Más curva. Pero más curva. Y sí, porque si no me confunden con Valeria, ¿vio? Sí, no. Me tuve que sacar el saquito nomás. Y hoy también le gritaron acá en la puerta, Valeria. Y otra vez me decían, firmame. No soy. Miré, cantá algo. Cantá algo también todo. El último escalón, no, cantá Valeria. Qué lindo estuvo el sábado, me dijeron. Le digo, no, sí que no estuvo el sábado. ¡Asila! Claro, siempre la cuidan a ella. Bueno, se me queda por acá, Salmita, porque la necesito que me vaya actualizando. Le voy tirando el clima en el momento. Perfecto, gracias. Bien. Se nos fue Luna García. Bien, ahora damos vuelta a la página
Y vamos a presentar a nuestra invitada. Ella es María de Fátima Rodríguez Lara. La conocen más por Fátima, así. Ella es presidente de la red Reparar, una asociación civil. Bienvenida, Fátima. Sin fines de lucro, eso es importante. Que es inclusiva y de diversidad. Así es, ¿no es cierto? Exactamente. Contanos, Fátima, de qué se trata esta ONG. Para empezar, les cuento un poquito. Yo soy de Capital Federal. Vine hace 5 años a vivir a Rosario. Y convivo en una comunidad que es una de las más vulneradas de todas las personas. ¿Cuál es? La comunidad trans, ¿no es cierto? Yo lo único que me ocupé es de arremangarme y poner mi casa, donde actualmente figura la utilizamos como centro de contención para las chicas que están en situación de calle, de vulnerabilidad extrema, y bueno, se les recibe y se les da un lugar, se puede compartir un plato de comida, un desayuno, y bueno, es un hogar de tránsito, o sea que yo a la brevedad trato de articular con municipalidad, con algún efector para conseguir una habitación. Algún lugar, claro. Sí, porque no es para que se vayan a vivir ahí, sino que tengan algún lugar de tránsito. Que no queden en la calle. Está bien, está perfecto. Bueno, y obviamente es todo sin fines de lucro. Es todo sin fines de lucro. ¿Y cómo sostenes esto? ¿Cómo lo mantienes? A nosotros, desde el principio, que nos está ayudando mucho la Iglesia Católica, nos empezó ayudando con alimentos, también tenemos la disposición de, en cualquier proyecto que queramos emprender, contamos con la ayuda de la Iglesia. Últimamente recibimos ayuda también de alimentos después de varias cartas, presionando al Ministro de Desarrollo Social de la provincia de Santa Fe, logramos que se nos entregue alimentos para 35 personas. Ah, está bueno. ¿Y qué cantidad de personas tenés en tránsito en la casa? En este momento no hay ninguna. Ajá. En este momento, cuando no hay gente en casa, yo estoy tranquila, estoy contenta, quiere decir que las cosas van más o menos bien. Vos tenés que pensar que una persona puede salir de estar internada en un hospital y que haya perdido su hotel, haya perdido la habitación del hotel, haya perdido todas sus cosas. Entonces, bueno, es muy feo quedarse en la calle. Y eso es lo que me motivó a mí a hacer un pequeño espacio donde nosotros usamos espacio de reunión de la asociación. Pusimos camas para poder recibir a las chicas que están en situación de calle. Bien, bien. Vamos a ir haciendo algunas preguntas con los panelistas. Ajá. Va a comenzar Mayra. Bienvenida, Fátima. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Yo quiero saber cómo surge la creación de esta red y quién es realmente Fátima con este compromiso que tomaste. Fátima es una mujer transexual, creyente, católica, practicante, que convive con Jesús en el corazón y ve a los demás, en este caso a las mujeres trans, a Jesús mismo. Y trato de brindarle lo poco que tenemos, porque si bien económicamente no contamos con muchas cosas, pero sí contamos con mucha contención familiar, porque esto se realiza en la casa de mi mamá, que es la dueña de la propiedad, nos presta un espacio atrás, convivimos cuando están las chicas en tránsito, bueno, compartimos como si fuera la vida común y corriente de nosotros. O sea, que comemos todos juntos. Una familia. Como una familia. Tenemos un pequeño espacio de la noche para poder rezar por las chicas que están enfermas, que la están pasando muy mal también. Y bueno, eso, queda chica la obra porque mi intencionalidad es poder ser un instrumento, como un brazo del Estado, como es una asociación civil, una ONG, es un brazo del Estado. Llega donde la gente, donde el Estado no llega. Mi intencionalidad es llegar a concretar lo que es el centro de noche para mujeres trans, ¿no? Que quieran dejar la droga y la prostitución. Fátima, y vos hablabas recién de que sos católica y que rezan. ¿Cómo se compatibiliza esto? Porque sabemos que la Iglesia Católica ha puesto muchas trabas también con este tema. Sí, bueno, pero en el momento que cuando yo fui a golpear las puertas o yo me fui incluyendo, apenas llegué acá a Rosario, a la iglesia, nunca tuve ningún problema. No. No tuve problema tampoco nunca en Buenos Aires tampoco. Diciendo la condición. Sí, todo, siendo sí. Mi condición sexual y todo. No tengo ningún problema. Está muy bueno que sea esa apertura, ¿no? Que estamos encontrando, porque sabemos que
Bueno, no está muy bien visto desde la Iglesia Católica. Esa es Fátima. ¿Y cómo surge? ¿Cuál fue el detonante? El detonante fue convivir con la vulnerabilidad. Convivir con la vulnerabilidad extrema. Con las descartadas sociales que muchas veces nadie las ve, o, ¿no es cierto? Cuando uno a veces toca fondo, porque yo también la pasé muy fea. Y no tuve una mano de una asociación que me dé una ayuda. Yo únicamente pude contar con Dios y con mi mamá, con mi familia. Entonces eso lo que me sirvió a mí de modelo para llevar todo esto adelante. Cristian. Fátima, ¿cómo estás? Vos, Fátima, bien los decís que es un lugar de contención. Cuando hablas de contención, hablas solamente de contención a nivel espacio, comida y salud, o hablas de contención laboral, inserción laboral. Y al ser un lugar de tránsito, ¿no es cierto? Se puede articular poco y nada a lo que es cuestión laboral. Lo que sí se estimula continuamente a acompañar a lo que es la inserción laboral, hablando con diferentes lugares, supermercados, casas de familia, personas para cuidar enfermos, de forma personal. Hacer un acompañamiento. Claro, en realidad. Trabajamos en redes, ¿no es cierto? Pasa que nos queda cortito el proyecto al brindar nada más que esta situación. Si bien es mucha, poder darle un alojamiento a una persona que va a pisar la calle o que quedó en la calle, es muy importante, es muy cortito para mí, porque la intencionalidad sería que la compañera pueda dejar de hacer esa actividad que lleva, o que pueda salir, liberarse de las drogas. Y esto es un círculo vicioso. Las chicas salen a prostituirse y para prostituirse se drogan, y es una ruleta, ¿no es cierto? La que lo quiere hacer, la que quiere ejercer la prostitución como modo de vida, como recurso para mantenerse, lo hace libremente, pero quien no le gusta hacerlo muchas veces no tiene otra opción. Ya el hecho de tener un techo es importante para la dignidad humana. Más aún lo es cuanto a lo laboral. Por eso yo te decía, vos en esta ONG tienen personería jurídica, pueden recibir subsidios pasando por la ONG, porque eso está bien, las cámaras te están tomando. Y está bueno que la gente, los empresarios o quien fuera, pueda saber que se puede hacer una transferencia, que pueden recibir fondos desde afuera. Que no solamente la autonomía sea netamente de ustedes, sino que de afuera. ¿Cuál es la pregunta, Cristian? Claro, si ella la ONG está totalmente registrada y que la personería jurídica está. Tenemos personería jurídica provincial y estamos ultimando los últimos detalles para poder lograr abrir nuestra cuenta bancaria. Tenemos una contadora que está siguiendo de cerca, haciendo los últimos papeles, como quien dice, para poder regularizar y poder tener nuestra cuenta bancaria abierta. Perfecto. Marcela. Fátima, dentro de lo que es el informe de tus actividades, también nos cuenta que trabajás asistiendo a mujeres víctimas de género, de violencia de género. En lo que se refiere a violencia, ¿de dónde han recibido ustedes más violencia? ¿De la parte del varón o de la mujer? El maltrato que a veces se recibe en compañeros de trabajo. ¿Cuál fue la franja que más sentiste que acosaban un poco más, o eran más violentos o se resistían más? ¿La mujer o el hombre? A lo que es la parte trans. Yo trabajo el colectivo trans. Ajá. Yo acompaño el colectivo trans, ¿no es cierto? Si bien nuestro espacio muchas veces ha sido utilizado para refugiar mujeres víctimas de violencia de género, sí, porque han pasado varias veces que han venido a refugiarse en casa hasta que la GUM las venga a retirar para llevar a su destino final, ¿no? A su albergue final, donde las cuidan, las protegen y las resguardan, ¿no es cierto?, del violentador.
Nosotras, la violencia que sufrimos nosotras es continuamente desde la expulsión y desde la exclusión social. Esa es la violencia que vive la comunidad trans. La comunidad trans es un colectivo postergado que está soslayado de derechos. Si bien hace poco se hizo la ley de cupo laboral trans aquí en Rosario, es muy poquito las personas que están entrando. Yo colaboro en lo que es la inclusión laboral y la inclusión social trans. Violencia es cuando las compañeras no tienen un trabajo, violencia es cuando le niegan el acceso a la salud, le niegan el acceso a la vivienda, le niegan el acceso a la educación. Está bien, con respecto, ya vamos cerrando también, ya tenemos que cerrar la nota, pero yo quería hacerte este comentario también relacionado al cupo que vos decías de las chicas trans que pueden ingresar a la municipalidad. Hay una ordenanza que establece que deben ingresar cinco personas. A lo mejor es poco, ¿no es cierto? Uh-huh. Seguramente habrá que ampliar, estudiar eso, pero me parece que es un paso importante que ha hecho la ciudad. Sí, es un paso importante, por supuesto. Bueno, Fátima, te agradecemos. No sé si quedó algo pendiente chiquito por ahí. Si no, ya tenemos que ir cerrando la nota. Con respecto a la inserción laboral, Fátima, en Buenos Aires tenés la ley 14.783, en donde el 1% de todo empleado público puede ser transgénero. Sí. Es muy poco para lo que es Buenos Aires. Vos que golpeás puerta a puerta, ¿sentís que se te abren o se cierran más? Yo creo que de a poquito las puertas se van abriendo. Las personas entienden, las personas que al menos me conocen, no han sentido hablar de mí, a veces es solidaria la gente. ¿Sí? Bueno, Fátima, vamos a un corte. ¿Te quedás un ratito más con nosotros? Y después ya entonces cerramos la nota. Y le agradecemos a todos ustedes que nos estén acompañando. Una nota de interés social aquí en Espías. Ya volvemos. Clubber, 1947. La mejor manera de presentarte como artista en un lugar de categoría y confort. Club 1947, Teatro Bar. Excelente sonido, ambientación, acústica e iluminación. Eventos sociales y empresariales. Un lugar para la cultura. Avenida Arijón, 175 bis. Consultas 153-22-8209. Club 1947. La Retro del Dial 113.5. 13 años reviviendo momentos inolvidables con la música del recuerdo. Siempre escuchando la radio. La verdad que cada vez que pongo la radio me viene la sonrisa a mi cara. Eso es verdad. Lo disfruto muchísimo, disfruto todo lo que hacen ahí, lo que cuentan. Todo. Cada cosa que pasan me gusta cada día más. Hola Vale, Fabi y todos los chicos que hacen la radio. Nos encanta la radio, las escuchamos todos los días acá en el negocio, en Tequila. Les mando un beso muy grande y sigan así. Super Pau.
Power, chicas. Así que a disfrutarlo, a seguir adelante con mucha mar y con mucho éxito. Sal y Fabi, y a todos los que hacen la FM Retro, de parte de Marisa y Víctor, un beso enorme y un abrazo. En el aire de Rosario, la Retro del Dial, las 24 horas, y a través de www.mundoretrorosario.com.ar 113.5, la Retro del Dial. Volvimos aquí en Espías, Espías en la Ciudad, y esta vez con una nota de interés general, de interés social, con la visita de Fátima Rodríguez Lara. Ella es presidenta de la red Reparar. Ya nos estuvo contando un poco de qué se trata, estuvimos charlando, muy interesante, pero quedaron algunas preguntitas pendientes. Mayra. Sí, yo que sigo mucho tu historia y las redes sobre esta organización, me llama mucho la atención la cantidad de fallecimientos, y que son de muy corta edad, primero. Y segundo, las condiciones edilicias, ¿son buenas o necesitas algún tipo de ayuda para poder formatear el lugar y que sea mucho más cómodo para el proceso que estás siguiendo adelante? Bueno, desde hace muchísimos años que nosotras necesitamos tener un acompañamiento de cerca del Estado. El Estado fue el que se encargó de prostituirnos, de buscar la única salida de la prostitución para, como método para ganarse la vida, con un Estado ausente. ¿No es cierto? Si nos remetemos a muy poquito tiempo atrás, del año 2012, recién tenemos una ley de identidad de género donde se nos reconoce nuestra propia identidad, y todo eso hace que la vida que las chicas llevan, esa vida tan agitada, tan rápida, las condene a un promedio de vida de tal magnitud como son 35 años. Las chicas trans tienen un promedio de vida de 35 años, más que alarmante y más que condenatorio. Entonces, a veces con la actividad que yo estoy haciendo, por ejemplo, es como un arma para impulsar y poder colaborar con mi actividad, poder revertir todo esto, ¿no es cierto? A veces al Estado le molesta un poco, yo reconozco que mi actividad, el acompañamiento, en el fondo al Estado le molesta un poco porque estamos marcando una debilidad. Que no lo deberían considerar así, tendría que ser al revés, decir, bueno, gracias que me están ayudando. Entonces, también. Entonces, a veces como soy como un denunciante emergente social, de la situación permanente que las chicas viven. Fátima, yo te veo así con este ambo, este uniforme, ¿vos estás estudiando? Yo estoy estudiando enfermería en la Universidad Nacional de Rosario, y por las noches cuido personas, enfermas o sanas. Muy bien, bien, bien. O sea que ya estás encaminada en lo que querés para tu vida también, ¿no? Sí, el tema este de la tengo enfermería. 45 años y hace muy pocos años que tuve el acceso a poder estudiar, porque mientras de joven fui perseguida por la policía. Lógico. Y encerrada por ser trans, fui encerrada continuamente y perseguida. Así que después de tantos años, recién ahora pude empezar a estudiar y retomar los estudios. ¿Alguna pregunta por acá? Ah, y me habías preguntado de cómo, si estaba en condiciones el lugar. Bueno, nosotros tenemos que reacondicionar el lugar porque no damos abasto. Necesitamos hacer unas mejoras. Justamente yo mañana me tengo que reunir con el subsecretario de Diversidad Sexual de la provincia de Santa Fe, a ver si nos puede ayudar a colaborar en algo. Pero hasta el momento no recibimos ayuda de casi nadie. Tuvimos un subsidio de 5.000 pesos del doctor Boazo, que nos ayudó a poder hacer un tanque de agua en la casa. Después de otras concejales recibimos un subsidio de 1.500 pesos y después recibimos la visita del concejal Roy López Molina, que también colaboró con un horno pizzero para la institución.
Y esas son las colaboraciones que nosotros hemos recibido. También nos visitaron Desarrollo Social de la Nación, donde pudimos articular una serie de herramientas para poder brindar a las chicas, ¿no es cierto? Si bien no son las óptimas, pero me parece que es una buena señal esto de eso, que los legisladores de nuestra ciudad se acerquen, se interesen por esos temas también, ¿no? Y que colaboren de alguna manera. Obvio que sería mucho más interesante que desde la Secretaría de Diversidad de la provincia de Santa Fe tenga un aporte continuo, que tenga continuidad y que vos digas, bueno, con este dinero puedo atender a tantas personas o puedo remodelar esta habitación para que estén más cómodas y estén mejores. Igual desde aquí, MR Audiovisual, que fue la productora que te invita al programa Espías y Espías, estamos también para ayudar y para hacer la conexión con el mundo de las redes sociales para que todo aquel que te vea pueda ayudar en lo que sea, desde lo más mínimo. Por supuesto. Somos muy generosos los rosarinos y la gente que y toda la gente que se pega al programa para verlo, lo hemos visto y lo hemos vivido desde el mundo farandulesco también, que también he visto en tus redes sociales de que han hecho show a beneficio, que lo he visto. Tuvimos la oportunidad donde Vanessa de Refugio nos hizo un show solidario para colaborar también, la entrada fue a beneficio de nuestra institución, sí, contamos. Por eso mismo. Bueno, y a partir de ahora contás también con Espías. Espías en la ciudad. Decía algún teléfono, algún correo, un Face, lo que vos quieras mencionar. Pueden entrar a la fanpage, que es Red Reparar en Facebook. Y si no, mi celular es 341-3903-028. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Fátima. Ya nos vamos a volver a encontrar en otra oportunidad. Gracias por tu visita. Bendiciones. Televidentes, ya volvemos con más Espías en la Ciudad. Y recuerden el teléfono nuestro. Acuérdense que usted puede enviarnos algún chisme, que usted puede mandarnos algún videíto al 341-250-50-53. Ya volvemos. Hola, estamos otra vez en Espías en la Ciudad. Y antes de continuar con el programa, queremos mandarle un abrazo muy fuerte a Gachi Roldán, que perdió su mamá para fin de año. Así que a ella, al Negro Moyano, un beso y un abrazo enorme. Para ellos, entonces, el reconocimiento y el abrazo de Espías en la Ciudad para ellos. Marcelita, ¿cómo andamos con la cartelera para este fin de semana, para esta semana, para la que viene? Sí, hay muchos estrenos. A ver. El cine, por ejemplo, son tres los estrenos. Uno de ellos es Jefa por casualidad, con una producción de Jennifer López, y habla de que cada persona merece tener la vida que sueña. Yo pensé que era el jefe, habla... el jefe que se merece, no, cada una tiene el jefe que se merece. No, es así. Bueno, nos habla de una mujer cuarentona que tiene muchas aptitudes para los negocios y le demuestra a la sociedad de esa ciudad que ella es capaz más que aquellos que tienen los títulos para manejar un negocio. Bien, esto se estrena, ya se estrenó. Ya se estrenó. Bien, o sea que pueden ir a verla. El otro es una película donde es la última vez que se lo ve a Clint Eastwood como productor y como actor, y se llama La Mula. Trata de la historia de un hombre de 80 años que lo ha perdido todo y está luchando para poder pagar una hipoteca y le ofrecen que trabaje para conducir un automóvil. Pero luego es detenido porque lo que hacía era transportar droga para un cartel de México. Él lo ignoraba de esto, por eso se llama La Mula. Y la otra, el otro estreno pertenece... La Mula ciega sorda, muda. Mola. El otro estreno es Wi-Fi Ralph, que es para niños. Cuenta la historia de un personaje que deja la sala de videojuegos para meterse en el mundo de lo que es el internet. Bien. Esto con respecto a cine. A cine. Ahora vamos a teatro en un ratito. Me voy con Mayra, a ver qué es lo que tiene Mayra. Anduvo recorriendo
la ciudad. ¿Por dónde anduvo esta semana? No pude recorrer la ciudad. Yo trabajé. Bueno, usted sabe, señor, pero no en la ciudad. Estuve en un lugar trabajando. O sea, yo, además de esto, tengo otras actividades. Ah, bueno, menos mal. ¿Entiende? Sí. Entonces, de paso, estuve bailando, que es realmente mi trabajo. Póngale. Además, estuvimos cubriendo, bueno, un espectáculo muy importante en el Teatro Club 1947, sí. Donde, bueno, se celebró, por así decirlo, el cierre del 2018 con el espectáculo Intensa de la señora Valeria Montefiore. Bien. Y se grabó allí el disco, se grabó una grabación en vivo. Exactamente, con un lleno total. Fue todo un éxito, la verdad que... Doy fe porque estuve presente y la verdad que fue un placer ver ese espectáculo armado con tanta prolijidad, bien pensado cada uno de los detalles. Realmente es cuando uno va a un lugar y se siente regocijado por lo que ve y por lo que escucha. Así que es cierto, doy fe lo que dice Mayra, un espectáculo... intensamente bien pensada. Sí, estuvo bueno, acompañada con el trío Tango, encabezado por el señor Eduardo Pedruelo, bueno, con los bailarines de la compañía Gira Tango, en el cual estuve el privilegio de poder acompañarla bailando todos los tangos de todo el espectáculo. Mayra y Joaquín, la verdad, haciendo sus intervenciones en los momentos justos. Sí, totalmente, la verdad que para nosotros fue un gran placer. No es el primer espectáculo que hacemos con Valeria, así que nada, lo que sí quiero destacar es que se la vio muy bien, plena, totalmente. Yo que compartí el camarín con ella y con los músicos, se la vio totalmente plena, muy feliz de cerrar este 2018 como lo cerró. Tuve la oportunidad de charlar con ella y bueno, obviamente vamos a ir a la nota. Vamos a la para nota, ver tenemos imágenes y palabras de Valeria. Todas las imágenes que... Vamos allá. No quiero nada, nada más que no me deje frente a frente con la vida. ¿Qué voy a hacer si me dejas? Porque sin vos no he de saber vivir. Y no te pido más que eso, que no me dejes sucumbir. Te lo suplico por Dios, no me quites el calor de tu cariño y tus besos. Que si me falta la luz de tu mirar, que es mi sol, será mi vida una cruz. De tanto y tanto quererlo, me ha entrado miedo, miedo de perderlo. No puedo darme reposo, estoy enamorada, estoy celosa. Mezcla de dulzura y de tormento, es este amor que mi alma siento. De tanto y tanto quererlo, me ha entrado miedo de no verlo más. Sin embargo, yo siempre te recuerdo con el cariño santo que tuve para ti. Si estás por todas partes, pedazo de mi vida, una ilusión querida que nunca olvidaré. Muchas gracias, gracias por hacerse presente en esta noche, muchas gracias, gracias a todos. Y estamos acá de vuelta, ¿qué va a ser? Esto es Espías en la Ciudad. No, usted nos estaba esperando, seguramente. Y tenemos varias informaciones. Por ahí, Cristian dijo que tenía unas bombas. Hay algunas bombas. ¿Hay algunas bombitas? ¿Hay algunas informaciones? Bombas acá. Para Luna, esto es una bomba para vos también.
Escuche, escuche y después me va a decir su opinión. Después me da su opinión. Como espías también dijo que D'Artés se lo había visto por acá por Rosario y fuimos uno de los medios primeros en informarlo, también se diría que Jimena Barón y su novio, Mauro Callaza, junto a su hijo, estuvieron acá en Pérez. Así que, bueno, espía también tiene espías ocultos, que nos dio esa información. Como así también Wanda Nara ha estado acá en Rosario y espía también tenía esa información. Y también cerca de Funes, varios jugadores de fútbol estaban ahí en la zona, ¿eh? Como Messi en Arroyo Seco. Como Messi en Arroyo Seco, que bueno, me toca de cerca porque yo estoy allá y conozco la casa de Messi y conozco su primer casa cuando Messi no era el Messi de ahora. Eso en Zona Sur. Y la primer casa que le compra a su tío, que está en la zona 2 de Arroyo Seco, no era la del Messi de ahora, pero bueno, son gente encantadora. Y quien no olvida las raíces es buena gente. Es buena gente. ¿Qué otra cosa tenemos? Bien, también lo tenemos a Hugo París y Rubén González, que diríamos, ¿quiénes son esta gente? ¿Quiénes son? Son Tito y Pelusa. ¿Quién no vio el programa de Tito y Pelusa? Y hoy por hoy, en el 2019, van a estar montándose en un circo y saliendo de gira. Es inédito para ellos. Sí, porque siempre han hecho los espectáculos ellos solos, en algún teatro, bueno, en los programas así de televisión. Pero solo ellos, su compañía. Ellos se suben a un circo ya montado y el número central es ellos, son ellos. Bueno, ellos estuvieron viviendo en el Distrito Federal en México, incursionaron en la carrera del teatro, ambos dos. No solamente han hecho programas infantiles, ellos en Argentores se suman como Tito y Pelusa. Ahí tenemos la cortina. Se suman en el año 82 y patentan Tito y Pelusa. Y bueno, inéditamente en este año van a estar en un circo, como también va a salir el Dibu, los Dibu de Tito y Pelusa. Ah, qué bueno, qué bien. Así que Rubén González, Hugo Parisi, el abrazo de espías para ustedes. Tenemos la cartelera también y tenemos algunos audios. ¿Dónde va a comenzar la gira? Ellos van a arrancar. De este burlesque. Del burlesque, circo burlesque, van a arrancar el 10 del 1 en Casilda, luego Galvez, Villa Gobernador Galvez, Funes y San Lorenzo. Arrancamos por el departamento Rosario y después, bueno, se irán expandiendo un poco más. Bien, bueno, un aplauso para ellos. Deseamos lo mejor a Tito y Pelusa, que se suman entonces a esa compañía de circo, ¿eh? Lo mejor para ellos. Y volvemos enseguida. Acuérdense, tenemos nuestra línea telefónica 3412-5050-53. Por favor, manden su chisme, su chimento, el video que quieran, ¿eh? Ahora, a la vuelta, vamos a tener un informe de los espectáculos de Mar del Plata, ¿eh? Gente amiga de Luna García, le mandaron ya un informe y lo vamos a tener en instantes nada más. Ya volvemos. Y acá estamos de vuelta con Espías en la Ciudad y voy a llamar a la señora del tiempo, a Luna García, por favor. Ahora te voy a poner a gozar. A ver. Ya, sí, basta. Está Ariel. No sé, no, que se olvide. Este cuerpo no se mueve. No tengo se mueve. Data, me han tirado data, tengo una movilera en Mar del Plata yo. Sí, me avisaron. Bueno, Raúl Gala. Raúl Gala. Transformista de Buenos Aires. Sí, que ya nos había mandado saludos también. Que imita a la señora María Casán. Sí. El Guam del Guam, dice él. Ah, sí. Y acá nos mandó una información de los teatros. A ver, sí. Se engancho con la tecnología. Hola, Ángela, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué te puedo contar? Fuimos a ver Sugar. Nos encantó, una apuesta excelente, una escenografía brillante, maravillosa. La obra, bueno, ya sabes, es una obra que tiene mucho tiempo, pero bueno, que está adaptada ahora con estos nuevos actores.
Lo único que te puedo decir es que mucho, si bien está muy bien Laurita Fernández, qué sé yo, me parece que quizás si lo hiciera otra figura sería como más atractivo. Pero la verdad que estuvo muy bien. Después fuimos a ver, así como obra alternativa en Teatro Under, fuimos a ver a los Transfrappé, que es un grupo de transformistas que hace muchísimos años que está haciendo temporada acá en Mar del Plata. Siempre van cambiando todos los artistas que tienen el grupo, son 5 o 6 transformistas. Y la verdad que bien, un par de problemas con el sonido, el teatro es muy lindo, está en el Teatro Victoria, un par de problemas de sonido, pero la verdad que en general muy divertido y se pasa muy bien. Después fuimos a ver al otro día a Diego Moyano, que es una obra que está en el Teatro Arenales, también Teatro Alternativo, a La Gorra. Se manejan así algunos teatros, y la verdad que bueno, viste, es otro estilo de transformismo, es un transformista como muy prolijo, con sus cuadros cómicos como muy, todo muy marcado, tiene ese estilo de comicidad muy, muy particular, pero también muy divertido, muy, muy lindo. El teatro no es tan lindo, pero también se lo pasa muy bien. Y anoche fuimos al Teatro La Campana a ver Escandalocas, con La Gorda Fran y un grupo de transformistas también, que no son tan conocidos, pero son todos con un estilo muy particular y cada uno con su talento, con lo que sabe hacer cada uno. Se amalgan bastante bien todos y la verdad es que estaban todos muy bien. Habitualmente en este grupo de transformistas siempre hay alguno que te gusta un poquito más que otro o hay alguno que no te gusta tanto. Bueno, en este caso, este Escandalocas, me parecieron que todos estuvieron súper bien, y que cada uno dio lo que sabe hacer y la verdad que se ve todo muy, muy lindo, muy armado. No hay ningún transformista que digas, bueno, este no me gusta tanto y el otro me gusta más. Obviamente hay uno que siempre se destaca, que es La Gorda, obvio, pero y que es la cabeza de compañía. Pero en general todos los transformistas, lo que hicieron cada uno, estuvo muy bien y todo. Y se pasa muy rápido la obra, la verdad se pasa muy rápido. Obviamente pura comicidad y muy al estilo de transformista y el transformismo típico, ¿no? De la improvisación, de la participación con el público. Pero muy divertido, la verdad muy divertido. La verdad que excelente el informe, ¿eh? Se habló todo. Es de lujo realmente. La verdad que espectacular. Usted tendría que salir también, sí. Irse a Mar del Plata y recorrer los teatros. Voy a hablar con la producción a ver si me pagan. Claro, lógico. Avión, todo, yo viajo en avión nomás. Sí, lógico. ¿Qué? ¿Quién lo duda? Yo tengo que mirar acá y miro allá. Escúchenme, ahí la producción está evaluando los videos, me dice, porque hay unos 12 videos. De saludos para ganarse el book. El book de fotos. Así que al final del programa, en el último momento, si ya está, lo tiramos. Uy, estaría okay, bueno. Ok. Si hoy lo podemos decir, si no, será el próximo programa. Pero obvio. Si no podemos, hoy al final del programa. Exactamente. Mejor, ¿eh? Bueno. ¿Tiene más espectáculo? Por el momento no. Bueno, ahí hablaba del espectáculo de Florencia de la B, que está, sí, en Mar del Plata haciendo un programa algo de los argentinos, por los argentinos, que dicen que es muy bueno. Y muy, también muy nos, bueno. Nos decía esta movilera que Florencia de la B en ese espectáculo está muy bien. Y está muy bien en ese espectáculo y volvió otra vez al candelero de los programas de chisme. Por porque favor. Se volvió a meter... O la nombraron porque como ella defiende a Federico Val, claro, entonces allí Nazarena Vélez, bueno, cuando le tocan la hija se transforma tacos en de una punta leona. Salió. Sí. ¿Ustedes vieron algo? ¿Escucharon algo? Sí, se pelearon muy mal. Y le dijo que lo que pasa es que ella era amante de Fede Val. Y Fede le dijo que no, nada que ver porque tiene hijos y marido. Ay, ¿qué tendrá que ver una cosa con la otra? ¿Quién era el amante? ¿Quién era el amante?
¿Quién era el amante? Amantes, Fedeval y Florencia de la Vega. Pero Fede dice que no porque tiene hijos. Son amantes. Y maridos. Mira vos. ¿Y? ¿Y marido? ¿Y qué más tiene? No, no, digo, ¿y? Y sorpresa. Y bueno, por eso no, que... No, no me cierra. ¿Qué cree que nos censuren el programa? A mí no me cierra. No, digo, eso. ¿Y qué tiene que ver? ¿Desde cuándo? No, no, digo, ¿y qué tiene que ver que tenga marido y que tenga hijos? Fede dice que si hay eso... Claro, ¿no se puede? No puede. ¿Usted qué dice? Todo. ¿Se puede todo. ¿Se puede? Yo tengo marido, novio y amante. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Pero aparte, que se podía. Fedeval, que salió con cuánta persona se le cruzó. ¿Vieron, chicos? Ahora Fede dice hizo que de respeta. Novio, de amante, de marido, de absolutamente claro, todo. Claro, es como... No sé qué se sorprende, dice como usted. Como el gato Floro. Último bloque. Se aguantó todo el programa prácticamente este último bloque. Está muy interesante también. Tiene información del espectáculo a nivel nacional. Queremos agradecerle la presencia de todos los que nos vienen a acompañar acá. Acá está el barbero, el barbero de Arijón sería. Pedrito Marchetti, pronto ya lo vamos a ver y lo vamos a escuchar. La barbería de Pedro y vamos a ver todos los invitados que van a pasar por ese programa. Bien, Pedro. Yo me voy bailando también un poco. ¿Usted qué quiere decir? No, hablando de la barbería, preguntaba... ¿Usted, ¿usará navaja o usará material descartable? Navaja. Afilar en cuero. Sí, afilar en cuero. Totalmente. Claro, como antes. Así va a quedar. Así. ¿Usted con qué se...? Con navaja. Recorta. Con navaja también. Marcelita de Norfo, ¿qué nos quedó? Nos quedó la parte de musical, Jorge Rojas. El día 26 de enero se presenta en el City Center. Con viene Rosario. Y recorrido por los temas más exitosos de su carrera. Y hay un chimento, una perlita. A ver. Viene de allá de las altas cumbres de Córdoba. Tiene olor a peperina. Se trata de los cachugos. ¿Usted trajo alfajores? Eso. Trajo alfajores la señora. ¿A dónde están los alfajores? En la casa de la productora. Seguro. Para eso no decía nada ella. ¿Y qué le trajo Marcela acá? ¿Un ovni? Porque Córdoba está... Hay ovnis allá. Yo los traje. A mí me visitaron a la noche, me dijeron que los alfajores son para espías y yo lo traje. Y lo trajo acá. ¿Y qué le hicieron los extraterrestres? ¿Nada? Estaba fuerte la peperina. Porque yo la veo este año más... ¿Sí? Más humectada. Rozagante. No. ¿No? Y no es el make-up de Shakira. No. Vino con otro destello en los ojos. Debe ser el ácido hialurónico. Luna, ¿cómo la ve? Radiante realmente. Se ve como un amanecer campero. Sí. Con canasta y todo. Todo por unos alfajores que traje. Cuando vuelva traiga dos más. Uf, bueno, vamos. Algún licorcito también, lo que quieran. Vamos a ver. Un burrito. Yo vuelvo dentro de 15 días, así. Bueno. Bueno, Cachugos, que es un conjunto teatral de allá, baja de las cumbres y va a la ciudad de Carlos Paz. ¿Cachugo es de Córdoba o es de Rosario y están allá? No, son de Casilda y se van para allá, hacen la temporada. Y trabajan. Sabía que estaban acá en la zona. Bien. Trabajan, hacen teatro en las altas cumbres. Bien. Pero cuando tienen descanso en su sala teatral, bajan a la ciudad de Carlos Paz. Y ahí detectaron gente que dice teatro a la gorra. ¿Cómo es? Bueno, teatro a la gorra, sabemos, termina el espectáculo y claro, uno pero una vez que hay un pequeño detalle, que una vez que entraron en el teatro, le dice son 200 pesos. Y vos, si entraste, le vas a decir a tus acompañantes o a tus hijos, ¿salimos? No, lo tenés que pagar. Y no, ya está, y adentro hay que pagarlo. La gorra es tremenda. Yo me voy a mi casa. Un espectáculo de Buenos Aires. La gorra con precio sería espectáculo con gorra y precio. El espectáculo de Buenos Aires que cobraba 200 pesos. 100 pesos los que eran de Córdoba. Exactamente. Mira. Sí, así es. ¿Y ellos cómo están trabajando? ¿También a la gorra?
¿Los cachugos? No, ellos tienen un precio fijo, pero es mucho más importante decirle la verdad que decirle a la gorra. Lógico, seguro. No, porque... ¿Sabes lo que se me ocurrió a mí? Que a lo mejor le dicen a la gorra porque en vez de que vos pagues los 200 pesos o los 100 pesos de boletería, ellos pasan con la gorrita. Pero eso también es para evadir impuestos. Claro. Así es. Aparte, porque no queda registrado en ningún lado. Y es publicidad engañosa. A mí me dicen a la gorra, yo me levanto, me cobran, me voy. Y pero hay gente que no se va. Yo me voy. Se instaló con la familia, ¿usted? ¿Viste? Yo también. Ay, estos dos. Si me dicen a la gorra, yo me voy. Sí, es a la gorra. Claro. A ver. Si no, que me muestren el ticket donde están los impuestos incluidos. Sí, yo creo que me levanto. Que debería. ¿Usted no se levanta? No, ya está. Usted está siempre en las altas cumbres. Le da sed. Sí. Bueno, a ver qué nos quedó por acá, Cristian. Si usted va a andar por Córdoba, ¿Sí? estos días venideros, si le queda algún momentito de tiempo y ninguna mañana o algún atardecer campestre como nos hemos venido enterando. ¿Qué me va a encargar usted? No, le voy a encargar nada. Le voy a sugerir que vaya a ver a Tango Corrupto. Que está en Córdoba. ¿En la ciudad? En la ciudad. ¿En capital? En Carlos Paz. Vamos a ver, si se acerca algún ovni y me lleva, no hay problema. Siempre hay un alma caritativa, bueno, Marcelo. Tango Corrupto. Diga que va de parte de PH Tony, reamigo. Y la llevan gratis. Bien, listo entonces. Le va a pedir más alguna foto. Más caja de alfajores. Le va a pedir alguna foto. Mayra, tenemos un cantante que va a estar por acá cerca también, ¿no? Sí, Rosario. Así es. Va a estar el señor Abel Pintos en Sauce Viejo el 14 de enero. Bien. ¿No iba a estar más cerca también? Sí, va a estar en San Lorenzo también el día 3, domingo. Que está bueno para que la gente lo vaya a ver, porque por ahí, en las grandes ciudades, ya sea Buenos Aires o Rosario, se complica mucho para poder ver el espectáculo. De hecho, en el lugar donde está acá en Rosario, cuando te venden las entradas, pagás muy alta la entrada, porque me ha ocurrido, y cuando vas no tiene numeración. Entonces, donde si llegás temprano, te sentás adelante. Si llegás tarde, como si pagaste una entrada normal. Sí. Que decirle que espere sentada, que cansada se va. Llegada. Que espere parada porque cansada se va cansado. Sí, lo que pasa es que los lugares donde se hace acá en Rosario, supóngase, hay entradas, por decirle un número, de 100 pesos y hay entradas de 3.000 pesos. Uh-huh. Si vos pagaste 3.000 pesos, se supone que tenés que estar adelante. Vaya. Pero si llegaste tarde, te quedás atrás. ¿Y si compramos el CD y listo? Es mucho lío. A mí me gusta ver. Yo soy fanática. Señor, yo tengo una novedad. Me vengo acá al lado suyo. MR Audiovisual se decidió por uno de los participantes de los videos. ¿Ya tenemos entonces ganador? Sí. ¿Quién es el ganador? El nombre es... Suspenso. Más suspenso. Bueno, tira con algo. Es... Más suspenso. Me dicen más suspenso. ¿Estamos bien con el rating? ¿Es hombre o mujer? Es hombre, usted sabe. Bien. Sí, hombrecito. Ya sabemos que es hombre. Es hombrecito. ¿Empezó a gustar el morocho? Solo o en grupo a veces. Ajá. Él hace románticos, melódicos. Y se llama Carlos Cuevas. Bien. De los Carlos Mariachi Rey. Lo tenemos el saludo de él, ¿no? Sí. Lo vamos a pasar. En el programa, seguro. Vamos a despedir entonces con el saludo de Carlos Cuevas. Buenísimo. Agradeciendo la presencia de mis panelistas, de Mayra, de Cristian, de Marcela, por supuesto a la señora del tiempo, Luna García, a nuestras cámaras, a Noelia, a Fabiola, a nuestro director general, Ariel Gaite, a Jackie, que siempre nos maquilla y nos deja más o menos decente, para que ustedes puedan vernos bien desde su casa. A todos muchísimas gracias, PH Tony, como siempre, ahí trabajando atrás de las cámaras, y a todo el equipo de MR Audiovisual, haciendo espías en la ciudad. Hasta el próximo programa. ¡Chao! Nos vemos.